Pues nada, mira, buenos días. Aquí estamos en el Obrador de Maripaz, que ha llegado la Virgen de la Paz, pero no hemos podido hacer la trenza. Y estamos en el Obrador de Maripaz, que ella va a seguir con la tradición. Nos ha dado mucha pena, pero aquí estamos. La gente nos pregunta y eso, pero aquí estamos esperando que venga el año que viene, si Dios quiere. Bueno, pues más o menos yo te puedo decir lo que la tía me decía a mí, que a ella se lo dirían otros tíos, claro. Pues yo creo que igual llevan 200 o 300 años con esta tradición, muchos. Y esta tradición empezó porque la Virgen de la Paz en tiempos se estropeó y la llevaron a restaurarla, y en tiempos llevaba el pelo como recogido atrás y una trenza, y luego un moño así redondo. Entonces pues alguien dijo, oh, pues es total, pues mal. Y entonces empezaron a hacer la trenza dulce de la Virgen de la Paz. Siempre ha sido de la familia, pero antiguamente había más gente que la hacía también. Había otras personas que también se dedicaban a hacer, pero yo lo he cogido el tema de la familia, y la familia de otra familia. Ha venido de familia en familia, y ahora va a pasar a la Maripaz. Digamos, ha pasado ya, porque ya la hizo el año pasado ella. Pues yo, sí, esta es la primera vez que no se hace, pero yo, cuando la guerra no había nacido, pero la tía siempre nos, cuando hablábamos en estos días de la trenza, hablábamos y decía, cuando la guerra tuvimos mucha dificultad para conseguir azúcar, pero aún se hizo algo, poco, pero se hizo algo. Pues ya llevamos nosotras haciendo la trenza, después que la tía, 47 años, con mis amigas, mis amistades que me ayudaban, sobre todo mi hija, que ella lo sabe hacer igual que yo, muy bien. Y ahora pues ya llevamos un año, este hubiera sido el segundo año que lo hubiera hecho la Maripaz, ayudándole nosotras. Pues bueno, pues cuando me lo comentó Carmen, pues me hizo ilusión, porque eso, se iba a perder, y es una tradición muy antigua. Y luego también, sobre todo, porque mis padres tenían mucha devoción a la Virgen de la Paz. Y pues también por ellos, pues quiero continuar. Y haré lo que pueda, pero claro, todavía no he aprendido mucho. Y me tienen que ayudar mucho, pues eso, las amigas de Carmen, y Carmen, que es la que ella sabe. Hombre, pues a ver, este año no se ha podido hacer, pues por lo del coronavirus, que como al ser el trabajo muy codo a codo, pues por riesgo hemos decidido no hacerlo. Entonces, pues los auroros, como siempre tenían esa tradición de regalar una trencica, pues entonces se me ocurrió a mi marido y a mí, pues que hacer un molde de lo que es la silueta de la Virgen. Y entonces, pues eso, con un estilo, con una galletica, hemos hecho eso, hemos hecho esto, allá. Hola, yo desde que he nacido he conocido las trenzas de la Virgen de la Paz en mi familia, y claro que quiero conseguir que siga esta tradición, pero pedimos ayuda a Maripaz, a que con Maripaz, por supuesto, lo hagamos aquí en su obrador. Y una pena que este año, pues, debido al coronavirus, no hemos podido hacerlo por mucho riesgo que supone, pero si Dios quiere, por supuesto, el año que viene haremos trenzas, ¿a que sí, Maripaz? Yo soy amiga de Carmen, de toda la vida. Entonces, ella me dijo si podía venir a ayudarle. Esto hace ya 30 años que estuve unos años con ellas, pero luego lo dejé por las circunstancias de los padres, de los hijos, en fin. Y me gustó esta tradición. Este año lo he sentido muchísimo, muchísimo, haberlo hecho. Y no sé qué decir más, no sé. El año que viene, si Dios quiere y se puede, pues la verdad que también lo haré. Vendré por ayudar a Maripaz y, en fin. Y sí, muy a gusto. Y era a gusto. Y que no se pierda la tradición.